Ganaderos de la región de la Costa Grande regalan su producción de leche para exigir que el litro de este alimento básico se les pague en 15 pesos por litro, es decir, con 2 pesos más de incremento. Esto ante la negativa de los productores de elaboración de queso del municipio de Benito Juárez de no aceptar y pagar el litro con el nuevo precio. El ganadero Héctor González aclaró que el aumento es para no perder la producción, porque para obtener su producto deben de pagar forrajes, medicinas, trabajadores, entre otros gastos que se acentúan en la temporada de estiaje. Ante la negativa de pagar el litro a 15 pesos, los ganaderos regalan la leche para buscar evitar que se eche a perder su producción. Lo que queremos hacer para lograr el objetivo de 15 pesos es porque la verdad nos han ganado ya los insumos, los costos, las nóminas, la gasolina, el alimento, la medicina, y no salimos adelante. Si sumamos todo eso en un porcentaje de 100, nos quedan 12 pesos de cada 100 pesos. Entonces no es justo, y esa es una labor que estamos haciendo entre los tres municipios, que ya se unió Tecpan de Galeana, San Jerónimo y Atoyac. Y el objetivo es lograrlo, y sí vamos por adelante porque ya tenemos buenas respuestas, y inclusive hasta el nivel nacional. Ayer salió un comentario de que estamos los ganaderos todos unidos para la propuesta de llegar a lograr el objetivo del requerimiento de la leche. Abundó que la meta es regalar 1000 litros de leche por día que no son recibidos por los productores de queso de esta región. Ante esta iniciativa de labor social, los ciudadanos, incluso de la cabecera municipal aledañas, llegan a las localidades y cabecera municipal de San Jerónimo con recipientes, incluso bolsas de plástico, para poder llevar de 1 a 2 litros que se les da por persona. Desde San Jerónimo de Juárez, para RTG Noticias, Francisco Magaña.